unboxing de Tiny Epic Tactics y su expansión de los mapas. Este es un juego que no se dejen despistar por su tamaño, trae muchísimo contenido y muchísimas horas de juego. Es un juego que, bueno, la promesa de Gamelin, la compañía que lo produce, es de hacer un juego que sea portable, pero que sea una experiencia bastante extensa. En este caso es una especie de wargame que tiene varias modalidades de juego. Tiene la modalidad de 2 a 4 jugadores, de un jugador contra el juego, tiene de 2 contra 2 en equipos, tiene de un jugador en aventura, bueno, 2 jugadores en modo cooperativo y el Battle Mode, que es de 2 a 4 jugadores. Es un juego que va desde los 14 años en adelante, que es un poquito más complicado que las otras versiones de Tiny Epic, y de 30 a 60 minutos de diversión, ¿no? Fíjense que es una caja enviada por la compañía Gamelin para que lo demostremos aquí en el calabozo criollo, pero dejemos hablar tanto y acérquense para que lo vean. Fíjense que es una caja bastante pequeña, bien bonita, diseñada por Scott Almes, y bueno, es toda la emoción en esta pequeña caja, que puede parecer pequeña, pero son juegos que duran bastante tiempo. Yo pienso que 60 minutos de un juego de este tamaño es que es bastante confiable. Voy a abrirlo aquí. Y es un formato diferente, esta es la edición de lujo. Uy, qué bonita. Muy, muy, muy bonita. Voy a abrirlo aquí. Acá. Y tenemos las reglas del juego, ¿okay? Es un mapa 3D, si recuerda mucho al Minecraft. Aquí dice habilidades, todo aquí lo explica. Aquí tiene el resto del contenido, trae unos meples muy bonitos. Esta es la expansión linterna, esta es la edición de lujo del juego. Trae la expansión linterna, qué bueno. Gracias a Gamelin por enviarnos este juego expandido. Modelo de una vez por la expansión, creo que son las linternas que se utilizan en el juego. No sé cómo se maneja lo de la oscuridad. ¿Okay? Vamos a ponerlas por aquí. Trae todo esto en meples. ¡Wow! ¡Qué belleza los meples! Vamos a ponerlos por aquí y verlos uno a uno. Entonces tenemos este que es una especie de hombre lobo amarillo. ¿Okay? Tenemos aquí al arquero o la arquera. Depende de ti de cómo lo quieras poner. Tenemos por aquí, bueno, el verde, hombre lobo verde, imagino que cada jugador tiene un color. Y aquí tenemos a el mago. Uy, un meple de magos nunca está de más. Tenemos acá al arquero rojo. Tenemos aquí estos tokens que parecen los tokens de heridas o de fuera de acción. Y los corazoncitos. Tenemos por acá las tarjetas, vamos a verlas rapidito. Bastante bonitas, fíjense todo el contenido que trae esta pequeña caja. Cristal del poder, del dolor, de la gloria, como que vamos a tener a Thanos por acá. Y las tácticas, que bueno, imagino que son los enemigos que enfrenta en el juego. De una manera genérica con lo que son los meples. Por aquí, fíjense que viene todo organizado, todo perfectamente organizado. Ya vamos a ver algo bien interesante ahorita que avancemos. Aquí vamos a ver las cartas. Son las cartas de los personajes. Fíjense que los Tiny Epic se caracterizan por llevar las estadísticas en unas cartas. Este caballero se llama Gamelin, es el símbolo, el logo de la compañía. Aquí lo ven. Lo vemos como uno de los personajes jugables, creo yo. El Senshi, que es otro, es un samurái. Tenemos Korga, para los jugadores que les gustan los orcos. El enano. Y bueno, otros de los personajes. Jolenin, la Elithar. Hay bastantes personajes para elegir. Tormenta, Exploto, Ubelin Goldborn, Luna, Loremic, que es el personaje faérico, el príncipe Orn, Sever, el personaje. Oye, trae bastantes personajes. Aquí no te vas a aburrir con los personajes que puedes hacer emulando la experiencia de Dungeons and Dragons o Calabozos y Dragones en una versión táctica, un pequeño wargame que te cabe en el bolsillo. Esto quizás para nosotros los que somos wargamers, este quizás parezca un poco simple en primera instancia, pero esta compañía no he visto que haya hecho un juego sencillo, sino que todos son complejos. Fíjense el mapa, qué bonito. Qué bonito el mapa hecho en tela, ¿okay?
por ambos lados con el terreno, para ver si es diferente en cada lado. Si es diferente en cada lado, uy, esto está bien chévere, sí, no me lo esperaba. Tenemos aquí los dados del juego. Tienen sus propios símbolos, están customizados con flechas, estrellas, golpes, diferentes cosas que presentan. ¿Okay? Y esto que son el propio inserto es la escenografía. De hecho, yo voy a volver a ver el video para ver cómo está colocado. ¿Okay? Porque fíjense, aquí van varias cosas. El inserto, que es como un cuarto, pero fíjense que por fuera es una montaña. O sea, que el juego, fíjense que es toda una experiencia de juego. Pero la verdad que gente más genial que hace estos juegos. Es una casita y por dentro es el templo, que se coloca aquí en el mapa y hace el dungeon en el lugar, que trae una especie de montaña, que es hasta multinivel. Cuando colocas y tienes diferentes niveles y diferentes locaciones, recordando a los videojuegos de los años 80, como Dragon Warrior, inclusive el mismo Zelda, ¿no? Es un tipo pixelado. Es un CK, claro, con muchísimo mejor arte, ¿no? Lo bonito que se ve esto. Qué genial está. De verdad está muy, muy, muy bueno. Okay, gracias por la expansión de linterna. Y vamos a ver ahora esta expansión, que es la expansión de los mapas. Fíjense cómo se ve el mapa allá. Okay, hay que extenderlo, ¿verdad? Que se quede liso. Para tenerlo. Este fue el resultado de un Kickstarter. Y vamos a ver ahora lo que trae esta expansión, Epic Tactics Map Expansion. Winter Highland y Savage Wasteland. O sea, trae la nieve y trae el yermo, pues el sitio baldío, ¿no? A ver aquí, ¿qué es lo que trae? Fíjense que la gente se lleva un poquito de golpe, pero trae los mapas. Por aquí, en cartón. ¡Ay! Trae la tela. Está genial y trae los edificios y las estructuras. Wow, wow, wow. O sea, que tenemos para jugar bastantes tácticas de este juego. Fíjense que trae esto aquí. Es el mapa. Así que tenemos aquí el desierto, ¿vale? Que es el yermo. Por ambos lados. Aquí los edificios. ¿Sí? Que se pliegan. Fíjense que se pliegan completamente. Y los puedes destruir. Así para hacer el terreno del juego. Trae bastante y trajo las dos cosas que hacían falta. Tenemos el grassland, la zona verde, la zona desértica y la zona de hielo. Pero la verdad está, esto está genial. La mina, que es súper que tiene la mina, cada locación tiene diferentes cosas. Habría que verlo en el juego. Un boxing es bien complejo. Muchos wargames quisieran traer todo eso que trae este juego en esta sola cajita, ¿no? Es la entrega de ellos, como que compite con los wargames tradicionales. Inclusive la propia caja parece ser una locación. ¿Okay? Aquí se utiliza todo. Todo se utiliza. No boten nada. Por favor. ¿Okay? Fíjense el terreno, cómo queda. Pero vamos a ver también la parte de la nieve. Esta me llama muchísimo la atención. A mí me encantan los escenarios de nieve. Y fíjense la cantidad de héroes que había y de enemigos. Aquí tenemos la nieve. Fíjense que viene la nieve. Viene aquí otra estructura. Entonces, como es una expansión, lo jugaremos después. Pero así se van viendo las estructuras. Fíjense que la misma caja es una estructura. Sí, de hecho, igual también la del yermo. O sea que aquí hay aventura por montón. Aventura bastante, bastante. ¿Sí? Qué bonito es. ¿Sí? De hecho, yo hubiese querido tener algo así cuando era niño. Cuando entraba a la cueva. Fíjense que me pone por dentro de la cueva. Pero si tiene la parte externa. Aventuras ya veremos cómo se ponen. De hecho, es muy posible que dentro de la cueva sea así. Coloque así.
y tengamos la aventura dentro. Hay que ver cómo, cómo nos dice las reglas. Las reglas son las que nos van a guiar en este camino, ¿no? Entonces tenemos las estructuras para hacer un mundo tipo Minecraft, tipo Leyenda de Zelda, o tipo Chrono Trigger, tipo Dragon Warrior, o cualquiera de estos juegos que nosotros jugamos en nuestra infancia ochentera, y los que no, bueno, tienen la oportunidad. Esta fue la expansión Tiny Epic Tactics Max Expansion, que trae el Winter y trae el Savage Wetlands. Fíjense que la pequeña caja, todo lo que trajo, todo el tiempo que nos ha tomado hacer este, nada más un unboxing del juego. Esto es todo lo que trae la caja, de verdad, está bastante chévere y bastante bonito. Como ven, el nombre de Tiny se le queda muy pequeño a un juego que es realmente épico, porque viene en esta caja, pero trae todo esto. Fíjense que en estas dos cajitas cupo todo este material, y de hecho trae la expansión de linterna, que bueno, es una regla adicional para el juego. Agradecemos muchísimo a la compañía de Gamelin por habernos enviado este juego para demostrárselo a ustedes en las diferentes convenciones y eventos que esté Calabozo Criollo, así como en los eventos que participen. No dejen de suscribirse a nuestras redes, de conocer de este juego, que vamos a estar compartiendo muchísimas fotos, así como suscribirse al canal de Calabozo Criollo para ver este y otro review. Calabozo Criollo, we do play.